bueno, Groppa es el poeta de la ciudad, de esta ciudad, de San Salvador de Jujuy. Es difícil, digamos, despegarse del paisajismo en un lugar como Jujuy. Y Groppa lo logra, y es el primero que lo hace. Es un gran poeta, yo creo que sí, está al nivel de los grandes. Néstor era un hombre muy callado, era un gran poeta, una persona cálida, pero sabía mirar, sabía observar, sabía querer a la gente, ¿no? Y por algo nosotros decimos que Groppa es el cronista sensible de Jujuy, ¿no? Me parece sumamente importante también valorar de qué manera Groppa trasciende la literatura, porque elige dentro de su poética un género que se lo ha considerado como el género paraguas, ¿no? O como el género degenerado, o quizás sobreindefinido, que es la crónica. Y de qué modo él ha podido potenciar la poesía como la crónica sensible, ¿no? Y considerarse él como el cronista, ¿no?, de la ciudad. Groppa era un poeta de oficio, era una persona que se arremangaba con la poesía. No tiene la distancia de un poeta de Torre de Marfil, ni con la vida ni con el lenguaje, sino la proximidad de un mecánico. Bueno, la primera noticia que puedo dar de Groppa es que tiene un origen muy interesante. Era totalmente llamativo, era tan llamativo que un poeta que era de Maimará y que se iba a trabajar todos los días a caballo a Tilcara, le empezó a llamar la atención. Entonces este poeta, que se llamaba Jorge Calvetti, le dijo a su asistente José Peloc: ¿y ese fulano quién es? Y Peloc le dijo: es un maestro que escribe.